Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este espacio de DeGest Media, esto es DeGest TV, TV Aprendiendo. Mi nombre, Alberto Ábrego, y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. En esta ocasión, una grata sorpresa, acompañado de un profesional también de la docencia, el maestro Humberto Barrón. Muchas gracias, profesor Humberto, por estar aquí. ¿Dispuesto a participar con los alumnos? Claro que sí, ¿cuentas conmigo? Cuentas conmigo. El nombre de esta cápsula con la que llegamos a ustedes, comunidad de alumnas y alumnos de escuelas secundarias técnicas. Maestro, pues gracias por aceptar, gracias por hablar a través de, de las cámaras a todos los adolescentes, las adolescentes que pues están a punto de cerrar el ciclo escolar, ya están con un pie de vacaciones. Y pues esta cápsula tiene la intención de saber de qué manera ellos cuentan con nosotros y me gustaría tu perspectiva, de qué forma las alumnas y los alumnos adolescentes... 13, 15, 16 años, cuentan con la figura docente. Pues antes de empezar, Alberto, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí acompañándote en este programa, que ya he tenido la oportunidad de observarlo en ciertas ocasiones, cápsulas muy interesantes, muy buenas, pues que nos ayudan a todos, nos enriquecen como personas, como docentes. Y pues respondiendo a tu pregunta, creo que el factor clave en todo esto es la empatía, ¿no? ¿Cómo podemos ser empáticos en este tiempo nosotros como docentes ante los adolescentes? Muy importante, ¿por qué? Porque incluso hay ocasiones donde, pues sabemos, ¿no? De que son adolescentes, son chavos con muchas inquietudes, muchas situaciones familiares, situaciones en casas, y nosotros debemos de ser una figura para ellos muy importante de apoyo, de compañía, sobre todo de escucha ante las distintas situaciones que ellos manejan en casa. Algo muy importante, pues que a veces siento que no se les toma mucho en cuenta es esos vínculos, pero es muy importante nosotros como docentes poderlos reforzar siempre, estar con ellos, acompañándolos y sobre todo ser agentes de escucha. Oye, algo muy importante que a veces crea confusión. ¿El docente puede ser amigo del alumno? Mira, es un tema muy importante. Sinceramente, creo yo que sí. ¿Por qué? Muchas veces dicen, escuchamos en compañeros docentes, muchas personas, pues que convivimos, no, no, el maestro no puede ser amigo del docente. A ver, primero vamos este, definiendo qué es ser amigo. Creo yo que hasta en una amistad hay límites. Por ejemplo, ¿no? el hecho de que tú seas una persona que escuche, que acompañe, que oriente, puede crecer un vínculo de amistad. Mira, te comparto mi experiencia. Yo tengo en la docencia eh, ya cerca de 10 años. Yo inicié en Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y cuando inicié en secundaria, inicié con las clases de español. Y la verdad hice un vínculo, un clic muy impresionante con un grupo de secundaria. Recuerdo que era en aquellos tiempos, primero B, donde las clases fluían de manera muy padre, este, ellos aprendieron, bueno, quiero pensar que se aprendieron, eh, todo esto, pero hicimos una comunión muy interesante donde ellos me contaban sus situaciones, uno aconsejaba, uno orientaba y fue trascendiendo, ¿no? Incluso la relación se fue dando, primero de secundaria, segundo de secundaria les di clases, en tercero de secundaria ya no, fueron a la preparatoria, tuvimos este, hice contacto con sus papás y a la fecha nos seguimos reuniendo hicimos un vínculo muy interesante, un vínculo incluso amistoso, porque, porque acuérdate que una amistad, si empezamos a definir por ahí, son personas que siempre te van a estar apoyando, impulsando a que tú seas mejor. Y siento que el docente, a lo mejor en los primeros años cuando vas, este, conociendo a los muchachos, vas ahí interactuando con ellos, vas generando un vínculo que puede llegar a una amistad, una amistad de respeto, una amistad de fraternidad, donde puedes ser ejemplo e impulsas al alumno, al chico a ser mejor persona, a desarrollarse en distintas habilidades, cualidades y yo creo que sí, sí se puede lograr una amistad y como te decía al principio, toda amistad tiene límites, todos tenemos límites, el respeto puede ser uno de ellos, muy importante y el vínculo se pueden realizar. Creo Oye, yo que sí. ¿En qué momento, si trabajamos con, como adolescentes, puede quedar claro de que no piense yo, no, pues el maestro es mi amigo, el maestro es mi cuate, no me va a poner una baja calificación, no le va a importar si no le entrego una tarea porque pues aguanta, o no me va a reportar si tengo una mala conducta? ¿En qué momento hay que marcar justamente esos límites y decirle, a ver, sí te puedo escuchar, sí te puedo apoyar, pero eso no quiere decir que no tenga yo que, pues hacer una amonestación por llamarlo de una manera o poner una calificación que no es la que tú esperabas, ¿no? A lo mejor como somos cuates, pues me tendrías que poner 10. Sí, sí, claro, creo yo que todo se da siendo totalmente parcial. Yo tengo una frase, incluso siempre la predico mucho en mis aulas, las cosas como son. A ver, una cosa es que tengamos un vínculo. Una cosa muy distinta es que tengamos una muy bonita relación donde hay empatía, hay escucha, cercanía, donde podemos ayudarte, porque es una característica de la figura docente, el poder ayudar. Y el docente no solamente se queda en decir 2 más 2 es 4, aguda, grave y esdrújula, no, sino el docente también puede generar un impacto en la vida del chavo. Pero en estas situaciones, como te decía anteriormente, el límite es muy importante. Por ejemplo, no, una cosa es que nos llevemos bien, tengamos afinidad, porque hay que ser honestos, todo eso es cuestión de afinidades, pero también es decir, oye, tú aquí la regaste, tú aquí sí. fuiste, eh, no tuviste buen resultado, tú aquí eh, la regaste, por así decirlo, tienes que tener una consecuencia. Debes de vivir las consecuencias de tus actos, pero estamos para ayudarte. Y sobre todo hacerle entender al chavo, al estudiante, al adolescente, de que tenemos que aprender. Si tú haces algo mal, muy bien, tienes tu consecuencia. Si tú no estudiaste, tienes tu consecuencia. Esta vida es de consecuencias totalmente, ¿no? Y el hecho de que tengamos un vínculo con el adolescente, con el alumno, el estudiante. No quiere decir de que vamos a solapar las situaciones. Y a mí me pasa mucho, te comparto. Yo trabajo en dos, bueno, trabajo en dos escuelas, donde, pues, por, también por mi edad, no, todavía estoy chavo, este, y pues hay en ocasiones de que, pues los muchachos te ven joven, tienen mayor cercanía contigo y todo eso, pero si uno les dice, oye. El hecho de que estemos chavos no quiere decir que te vamos a solapar tus situaciones, tú todo de todo tienes que aprender. Toda acción tiene su reacción. Todo lo que tú realices tendrá una consecuencia, sea negativa, sea positiva. Entonces tú debes de aprender ahí. Y sobre todo como te y vuelvo al principio, el establecimiento de los límites muy importante, porque el chavo hoy en día, tú no me dejarás mentir en tu experiencia, en tu plantel donde estás, los chavos piden hoy en día a gritos límites y es una realidad. O sea, ¿por qué? Situaciones en casa, situaciones eh, ajenas al plantel, a nosotros, y los chavos piden quien les marque una pauta, quien les marque un límite y si nosotros generamos ese vínculo, creo yo que también el límite que les pongamos, la consecuencia, o incluso no me gusta llamar sanciones, pero si vamos a llamarlo como consecuencias, ellos lo van a entender mejor y van a comprender que todo es para bien personal. Oye, si dentro de la amistad podemos hablar en una relación de reciprocidad, uh -huh. ¿te has encontrado con que los jóvenes te pongan límites a ti? Muy interesante pregunta. Creo yo que siempre hago un análisis de estos 10 años de una manera rápida. Creo yo que siempre mis relaciones con los chavos ha sido basado en el respeto. Al cuando estamos en esa relación de profesor-estudiante y creo yo que no se ha visto una necesidad, a lo mejor un límite así, hay ocasiones de que uno como docente pues la riega. De decirlo de manera coloquial, ¿no? Fallamos en ciertas situaciones, hay veces de que somos a lo mejor quizás injustos en algunas situaciones, pero nosotros no lo podemos percibir. Hay en ocasiones de que yo siento que estoy actuando de una manera clara, de una manera real, y después cuando escucho una retroalimentación de un alumno, porque hay que estar abiertos a eso, nosotros como, como docentes, también escuchar al chavo de que, oye, tu profesor también la riegas, también este, tienes tus desaciertos, muy bien. Y el chavo es el que te observa, es el que te escucha. Ahí sí me, en esa ocasión sí me ha tocado de que me retroalimenten. Profe, siento que la regaste en este aspecto. A ver, dime por qué. Vino ahorita a mi mente un apellido de un alumno eh, que me llevó a pasar esa experiencia. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues por esto, esto y esto. Y yo dije, oye, es verdad. No lo había visto desde esa perspectiva. Siento que a lo mejor es un límite esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque esa relación, esa empatía, ese vínculo que podemos hacer con los chavos, pues también va o toca la cuestión profesional. Porque yo siempre he dicho, a ver, le digo a mis, a mis alumnos, a ver, ante todo soy humano, ¿eh? También tengo mis desaciertos, también puedo equivocarme. También puedo, este, pues, no hacer las cosas como yo quisiera hacerlas. Y ustedes que son los que me están observando, pueden también corregirme. Pero también todo está, está dentro del respeto. Oye, me llama mucho la atención algo que mencionas y que es muy importante dentro de la figura docente, la empatía. Hay veces que el joven dice... ¿Sabe qué, profe? Es que como que usted y yo no tenemos empatía. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando el joven es el que te está reclamando que pues, no eres de tu agrado, uh -huh. que no eres empático con él, como, como que no te cae, pues. ¿no? Ajá, ¿Qué sí, se claro. hace en esos casos? Mira, yo soy fiel creyente de que no se obliga. En ninguna relación interpersonal se obliga. Totalmente. A mí me ha pasado mucho. Puedo... Dar testimonio de esto ya en estos años de docente, siempre al inicio del ciclo, ¿no? Me dicen, no, es que me caías muy mal. O sea, en alguna escuela en la que trabajo me hablan de tú los alumnos. Es como que una moda de la escuela. Yo también, cuando regresé, de Chihu llego de Chihuahua acá, así de que, ¿cómo que me hablas de tú, no? Pero creces en vínculo con ellos. Lo he experimentado en estos cuatro años que llevo aquí en Ciudad de México. Y. Y ha pasado, es que me callas muy mal, porque llegaste así, 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 y yo no, pues no, actúa de manera natural. Creo yo que el tiempo, el factor tiempo y tu trato hacia la persona es el que genera ese cambio de conciencia, porque es normal, a veces conocemos a personas ya como adultos, híjole, no me cae. No es de mi agrado totalmente, pero conforme vas tratándolo, tratándola, vas desenvolviéndote, vas conociéndole a la persona, te vas dando cuenta de su corazón, de cómo es su personalidad, cómo es su esencia, ¿no? Y creo yo que ahí cambia esa perspectiva. Y en el alumno hacia nosotros, me ha pasado que me lo ha dicho, pues también cambia, ¿no? Así de que, híjole, me caías mal, pero me di cuenta que tu clase muy padre, de que muy respetuosos, de que escuchas, de que eres un profesor presente y cambió mi manera de pensar. Y también entender, ¿no? Que en el chavo, el adolescente, hay unas ambivalencias de la pubertad tremendas, donde un día pueden decir, híjole, eres, me caes súper bien, para el otro día no te soporto. Entender, profesores, si nos están viendo, pues entender de que es parte del adolescente y sobre todo no tomártelo personal. Creo yo que es esa situación. No te lo tomes personal, tú sigues siendo como eres profesor y el, y el alumno, el adolescente, cambia su manera de pensar. Y siento yo que esto ayuda demasiado para tu buena clase, para que haya un desenvolvimiento mayor en esto. Fíjate que ahora que te escucho y que mencionabas lo de que cuatro años en la Ciudad de México y que te decían, es que usted llegó así o llegaste así Ajá. y te portabas de esta manera pues resalta algo, que tú vienes del estado de Chihuahua. Así es. ¿Qué pasa cuando llegas, si no estamos acostumbrados a, a ese acento, a esa forma de hablar, muchas veces a las mismas palabras que utilizamos? ¿Cómo el lenguaje puede influir en este acercamiento o lejanía con el docente? No, hombre, Flu influye demasiado. Tengo muchas anécdotas que si las cuento este, me llevaría muchas horas, pero creo yo que cuando llegué, no es que el profesor me habla muy golpeado. No es que el profesor me está gritando. No es que el profesor me está diciendo esto, y yo, no, 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 a ver, venían los papás, obviamente, ¿verdad? a ver, no, señora, yo soy de Chihuahua, así es mi, mi voz, así hablo, obviamente estoy en una etapa de pues ir conociendo, eh, irle bajando dos raíces a lo mejor a mi tono, todo eso, pero no es de que esté a lo mejor molesto, esté enojado o que esté actuando de manera violenta, ¿no? Pero sí, créeme que fue un problema al principio, en mi primer año aquí en la ciudad, donde pues ingresé a una secundaria, a trabajar, todo esto y pues sí no así que los papás que el correo que las llamadas oye, oh, pues que mi hijo me dijo esto que le hablaste fuerte y no no es que así hablo así me, me expreso no pero ha sido una puedo decir una etapa de cambio en estos cuatro años también irme aclimatando pues al contexto de la ciudad porque es muy distinto Ciudad de México Chihuahua eh, estamos en el mismo país y es lo bello de nuestro país, ¿no? Que cada estado, cada región tiene lo suyo. En el norte tenemos lo nuestro, en la Ciudad de México tienen lo suyo, bueno, lo nuestro porque ya soy de la ciudad. Entonces, pues ir cambiándole, ir comprendiendo y sobre todo estar abierto a la escucha. Me pasaba con muchas palabras que en Chihuahua podía decir, se dicen y que aquí las toman así como que el profesor dijo esto y yo así dije, pues, ¿qué dije malo, no? o sea, que dije de malo, pero ya después analizando, aquí a lo mejor tiene un impacto mayor en el norte, ¿no? Entonces es irnos eso irnos aclimatando al contexto Ciudad de México. ¿Qué ha sido lo más difícil? Qué ha sido lo más difícil aquí en Ciudad de México. Pensando en la docencia, por sí, supuesto. Sí, sí, claro, no, no, sí, totalmente. Sí, porque digo, cambiarte de ciudad, tú piensas desde la mudanza, la vivienda, la comida, <laughs> sí, todo eso. Pero renta, pensando en la docencia. Todo. Este en la docencia, creo yo que lo más difícil es o, o ha sido entender la mentalidad del adolescente, incluso hasta de los padres de familia, de aquí de Ciudad de México. Es muy diversa. O sea, creo yo que aquí en Ciudad de México la atención hacia el alumno es más personalizada, en mi experiencia, ¿no? En el norte, pues también se personaliza, trabajamos con los chavos y todo, en con, conjunto con los padres de familia, pero creo yo que aquí en Ciudad de México es así de que estar más presente. La figura del maestro tiene que estar más presente porque es una ciudad inmensa. Son problemas muy distintos y sobre todo tener una escucha más auténtica, más cercana con el alumno y pues a su vez con los papás. Oye, el tiempo va corriendo, pero me gustaría hacer un ejercicio contigo. A ver. Si regresamos al Humberto Barrón, alumno, Ajá. ¿qué le criticaría y qué le halagaría? Al profesor Humberto Barrón. ¿Qué le criticaría al profesor Humberto? ¿Y qué le halagarías también? Híjole. un ejercicio muy interesante. Siento yo, voy a empezar por el halago. Yo siempre he tenido en mente de que debes de ser el profesor que al alumno le gustaría tener. Y ahora yo me pongo en ese lugar. Creo yo que soy, soy el profesor que a mí me hubiera gustado tener. Y esto lo, lo empato con la siguiente situación. Creo que uno de mis pilares en la docencia fue la maestra Betty, ya es, es subdirectora, me parece, de una escuela secundaria federal ahí en Ciudad Juárez. Y ella para mí pues fue un ejemplo de docente. Una maestra, pues que era chava, en aquellos tiempos pues tenía como 25 años, me acuerdo. Eh, y era una maestra de escucha, una maestra cercana, que te comprendía, pero también te exhortaba. Y siento yo que a mí me impactó demasiado su figura docente, que fue lo que influyó a mí el querer ser un maestro, ¿no? Y sobre todo ser igual que como ella trataba a los alumnos en aquellos años. Y creo yo que me halago esa parte, ¿no? Estoy siendo el maestro que comprende, que escucha que está atento, que está presente, hoy en día. Creo que es algo que me halago y algo así que sí me reclamaría, que a veces soy muy exigente. Me gustan las cosas al grano, como son. Yo a veces les digo a mis alumnos, ¿no? De que, oye, no hiciste la tarea, pues dime, ¿sabes qué? No hice la tarea. Yo te voy a comprender, te doy oportunidad, obviamente con su reglamento, te la valoro sobre siete o sobre seis, etc. Pero no me tires tanto rollo, ¿no? Ve al grano, al grano. Creo yo que sí si le reclamaría al profesor, a Humberto del presente, esa parte de que sea un poquito más, más tolerante en ciertas situaciones. ¿no? Empático empático, vamos a manejarlo así, a pesar de que me considero, siento yo que a veces estoy en los pies del alumno, pero podemos trabajar más la empatía y creo que la pandemia esta nos ayudó mucho, o sea, completamente de que si no fuiste empático, muy bien, te, te dijo la vida, ¿no? Te envió el COVID para que trabajes tu empatía y aquí estamos trabajándola hoy en día. Oye, ¿qué mensaje le enviarías a los jóvenes de secundaria, a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Pues lo sabes, adolescentes 13, 14, 15, 16 años, a los que pasan al grado inmediato superior, a los que se van a segundo, a los que se van a tercero, a los que se van a un nivel bachillerato que pues estamos ya pendientes de los resultados del, del examen con IPEMS, ¿qué mensaje te gustaría darles en papel de ese docente amistoso, empático, que los escucha y que los orienta? Creo yo que conserva tu esencia, conserva como tú eres y así relaciónate cuando entres a la preparatoria, ¿no? Creo que la autenticidad como persona, como alumno, te abre infinidad de puertas. Y a lo mejor no hacerlo con una situación de que buscas un beneficio, sino ir desarrollando tus cualidades y desarrollando tu corazón incluso muy importante eh, la esencia como persona y sobre todo haz lo que te toca hacer eres estudiante que ya vas de tercero de secundaria pues al bachillerato prepa etc pues sencillo eres estudiante haz cosas de estudiante pero conservando siempre tu esencia creo que eso es muy importante hoy en día Maestro Humberto Barrón, ¿algún mensaje de saludos que quieras enviarle a quienes vean esta cápsula de cuentas conmigo? Saludos a todos mis alumnos, eh, tanto de las dos escuelas, trabajo en dos planteles. Saludos a todos ellos, a mi familia, a mis amigos, que estoy seguro que van a ver esta cápsula, y pues sobre todo agradecido contigo por invitarme a esta experiencia de este programa. Al contrario, muchas gracias, pero fíjate que no me puedo retirar sin una pregunta que me está aquí bullendo. <laughs> A ver. El maestro Humberto Barrón. ¿Qué recomendación le hubiera dado al alumno Humberto Barrón? Si tú hubieras sido tu maestro. Acércate con tus profesores y pregúntales de todo. O sea, cuestionales de todo. Yo era muy extrovertido en la secundaria. Sí, no, demasiado, demasiado. Incluso hasta caía en hay un reporte, situaciones ahí tremendas, pero siento yo que me faltó hacer un, un contacto más profundo con todos los profesores. O sea, créeme que yo lo hubiera aprovechado demasiado, conociendo mi personalidad, mi temperamento creo que me hubiera ayudado mucho el poder estar con ellos, o sea, oye profesor, pero tú esto, 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 cuestionándoles, preguntándoles, creo yo que lo hubiera hecho. Lo hice en preparatoria, pero en la secundaria yo tengo muy recuerdos muy bonitos de esta etapa, creo que hubiera explotado esto, cuestionándoles siempre, preguntándoles sobre lo que estudiaste, tú quién eres, por qué lo realizaste, etcétera. Pues muchas gracias. Esperemos que Humberto escuche al maestro Humberto. No, no, sí, sí, créeme que sí, y totalmente. Pues gracias por acompañarnos en esta cápsula. Es un placer el haber compartido el espacio contigo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Mi nombre es Alberto Ábrego. Esto es de TV TV Aprendiendo, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Gracias a este maravilloso equipo, Alejandro Jaime atrás de cámaras, la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez. Gracias a mi directora de Escuela Secundaria Técnica número 6, Mayeli Martínez, maestro Humberto Barrón. Alberto Ábrego, y tú cuentas conmigo. Hasta la próxima.